El gimnasio Almendra cumplió 6 añitos de existencia. Lo festejó con una exhibición que se realizó en Rivera. Estuvo linda, la pasamos bien, fue muy familiero, muy amiguero. La pasamos lindo, mucho show, mucha fiesta. Excelente. Un poco mostrar lo que se hace todos los días acá en el gimnasio. Sí, se trató de mostrar todos los tipos de gimnasia que se hacen, todos los ritmos sobre todo, pero también mostramos un poco de trampolín, que es lo que está de moda ahora. Las chicas estuvieron muy lindas, hicieron unas remeras fabulosas, los vestuarios estuvieron muy lindos. La verdad que hubo un lindo ambiente familiar. Un saldo muy positivo para ustedes. Sí, la verdad que la pasamos lindo, más allá de unos inconvenientes que tuvimos, pero como siempre la pasamos lindo, nos divertimos. Y como siempre digo, esto es una gran familia, hay mucha amistad, mucha contención. Se mezclan tanto los chiquitos, adolescentes y gente grande, o sea que compartimos un lindo momento. ¿Qué significa este cumpleaños? ¿Cómo fueron los inicios, Jessica? Uy, fueron muy duros porque acá hay mucha competencia. La idea de Almendra fue siempre ponerle ritmo a la vida. Empezamos a tener mucha salsa, a incorporar la salsa que estaba un poco perdida acá. Hoy en día es como que está de moda, pero para nosotros nos costó muchísimo incorporarnos como gimnasio. En Corrientes es muy difícil porque hay muchas personas que están dedicadas a esto, pero bueno, la venimos remando y gracias a Dios la gente nos sigue mucho. De aquí a fin de año hay que mover el cuerpo. Pero por supuesto, eso todo el año, hay muchas actividades, mucho ritmo y hay que venir a hacer gimnasia, hay que alimentarse saludablemente y hay que tomar mucho líquido. Gracias como siempre y feliz cumple. Gracias a todos ustedes por seguir acompañándonos.